Juan Ramón Fallas fue el ganador de la carrera del agua que se llevó a cabo el fin de semana. Desde el kilómetro cero, un paso rápido, firme, a ritmos de competencia ya bastante alto. Conocí el terreno porque el domingo pasado corrí por ahí mismo, la carrera de Sinaí, entonces ya sabía dónde tenía que mantenerme, a dónde tenía que sacarle ventaja. Como en kilómetro 2 estaba el columpio, el ascenso más duro, y de ahí fue donde le saqué la ventaja. Y después lo que fue el descenso, sabía que era un paso largo y rápido para que no me recortara la distancia, pero se me prestó una carrera muy buena. No creí que iba a correr tan bien hoy, pero gracias a Dios se prestó para venir a ganar. Marisol Mora fue la primera dama en cruzar la meta en tan importante competencia que también sirvió para fomentar la protección del agua. Un poquito dura porque hay mucha subida, pero uno agarra ritmo y muy bonito. El recorrido muy lindo, el terreno muy bonito. Y sí, es una carrera muy rápida, muy, muy rápida. Hay que darle con todo porque si pierde uno tiempo ya no hubo opción de recuperar, pero muy linda, muy linda, muy buen recorrido. Los más pequeños también fueron parte de este evento, muestra de que el atletismo viene creciendo desde corta edad. A mí me gusta mucho correr y esta carrera estaba muy bonita y sí, había ya hecho varias, he hecho carreras así. Y los más grandes también realizaron la carrera del agua y quedando muy satisfechos. Sí, bueno, primero que nada, excelente la organización de la carrera, la ruta muy bonita, como todo, y tiene sus altibajos, pero es una ruta que bastante excelente, me gustó demasiado. Y en relación a la siembra de árboles, pues también creo que es algo muy importante porque es parte de fomentar y el cultivo de los árboles, que no haya tanta tala de árboles. Por cada participante que corrió esta competencia, se sembraron 2 árboles.